El IBEX 35 y el resto de bolsas europeas cotizan con caídas a estas horas del jueves. También lo hacen los futuros estadounidenses, que se dejan entre un 0,8 y un 1%. Vuelven los descensos, se desvanece el efecto vacuna de la pasada sesión y hoy los inversores están muy pendientes del Banco Central Europeo. No se esperan cambios en la política monetaria por parte del organismo y sí se espera que Christine Lagarde, su presidenta, utilice el púlpito del BCE para urgir a un pacto sobre el fondo de la Unión Europea. Ya saben que los líderes europeos se reúnen a finales de esta semana. Hoy tenemos una sesión, por tanto, que estará marcada completamente por el Banco Central Europeo. Aparte de lo que pueda decir el organismo, vamos a estar pendientes de resultados empresariales como los de Bank of America. La semana que viene comienza la publicación de resultados aquí en España, con muchísimas cifras destacadas, entre las que cabe subrayar, por ejemplo, los resultados de Iberdrola, de Naturgy o de Repsol.